Olá, bom dia. Olá, que tal? Hoje apresentamos Manuel de Oliveira. Há um poeta português que disse que o espírito é como o ar que se respira. Eu fiquei com essa ideia. Fiquei muito emocionado nesse livro que eu li quando era muito novo. Fiquei sempre a pensar. E agora, pensando melhor, realmente quando se morre, solta-se o espírito. O espírito é como o ar que sai. E o espírito sai e junta-se. Ao sair, perde a personalidade onde está todo o bem e todo o mal. Liberta-se desse bem e mal e junta-se ao absoluto, que é a configuração do espírito. O absoluto é Deus. Às vezes acuso-me de que meus filhos são muito falados. Ora, falados são os filmes americanos, que falam sem dizer nada. Ao menos os meus filmes dizem alguma coisa. Eu escolho textos ricos, bons, profundos, mais difíceis naturalmente. Mas a imagem é formidável. Desde 2001 hasta su muerte en 2015, fue el director de cine más longevo en activo y fue él el único director cuya carrera se expandió desde la era del cine mudo hasta la era digital. No se hizo director a tiempo completo hasta los 73 años de edad. Dirigió su primera película, Aniki Bobo, en 1942, a los 33, la cual la separaría un lapsus de 20 años de su segundo largo, Acto de Primavera. Manuel murió mientras preparaba una película a la edad de 106 años. Nació en 2008 en Oporto, Portugal. A los 20 estudió en la Escuela de Actores de Cine. Es más conocido por Viaje al Principio del Mundo, El Jebo y la Sombra, El Principio de la Incertidumbre, Película Hablada, El Extraño Caso de Angélica, Singularidades de una Chica Rubia o las seminales No o La Vana Gloria de Mandar sobre las desdichas de la guerra colonial, El Valle Abraham, moderna y muy particular versión de Madame Bovary de Flaubert, Inquietud, Palabra o Utopía y El Convento. Sobre todo su cine discurriría en parcería con la notable escritora portuguesa Agustina Bessa Luís, con quien escribió varios guiones y cuya obra inspiraría varias de sus películas. Pero famosas son también sus adaptaciones de escritores clásicos portugueses como Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Padre António Vieira, José Régio, o de internacionales como Samuel Beckett, Paul Claudel, Dante Alighieri. Manuel estaba casado con María Isabel Brandão de Meneses de Almeida Carvalhais. ¿Cómo la llamaría? Isa. No, yo creo que todos los días le decía por su nombre completo. No creo. Eran así, muy formales. Padre de dos chicos, Manuel Casimiro de Oliveira, nació en 1941. Y José Manuel de Oliveira, nació en 1944. Y dos chicas, Isabel María de Oliveira, nacida en el 47, y Adelaide María de Oliveira, nacida en el 48. Manuel era abuelo del actor Ricardo Trepa, de Susana Trepa y Jorge Trepa. Los Trepa son sus nietos, ¿no? Se casaron con un Trepa. Estos tres son hijos de Adelaide, hijo de Manuel Casimiro, y Felipe, hijo de José Manuel. Bueno, esto es un poco salseo, ¿no? Salseo total. Sálvame. Manuel de Oliveira siempre se decantó... Es que me sale el portugués. Manuel de Oliveira siempre se decantó por un estilo austero y hondo. En sus películas de época destacarían los escenarios suntuosos, barrocos, con un extraño aroma a eras pasadas, su cámara inmóvil, sin cualquier clase de movimientos, su fotografía simple, utilizando cada elemento dentro del encuadre como símbolo relacionado con la historia. Entre muchísimos otros premios, alcanzaría el León de Oro a toda una carrera en la edición 61 del Festival de Venecia, el León de Oro especial a todo su trabajo en la edición 42 del mismo festival, la Palma de Oro honoraria por los logros de toda una vida en Cannes, y también sería premiado con la Legión de Honor francesa. En Portugal le sería entregado el premio de la Orden de Santiago por el presidente de la República. Pobrecito, y a ciudad cargando con tanto trofeo. ¿Imaginas? Manuel solía pedir las actuaciones extremadamente estilizadas a sus actores, teatrales y poco naturales. Frecuentemente trabajaría con los actores portugueses Luis Miguel Sintra, Leonor Silveira, Diogo Doria y con los franceses Michel Piccoli, Catherine Deneuve y con John Malkovich. Conocido por ser una persona alegre y apasionada por el cine, sus 10 películas preferidas serían Berlín, Sinfonía de una ciudad y Melody der Welt de Walter Ruttmann, El hombre de la cámara de Dziga Vertov, Regen de Joris Evans y Manus Franken, A propósito de Nyssa de Jean Vigo, Luces de la ciudad de Charles Chaplin, Rebecca de Alfred Hitchcock, El evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, Gertrude de Carl Theodor Dreyer,
Lauder, Belle de Jour de Luis Buñuel, La Marquesa de O de Eric Romé, Tras os Montes de António Reis y Margarida Cordeiro, Conversa Acabada de João Botelho, Cinco Dias, Cinco Noites de José Fonseca e Costa, El Rio de Ouro de Paulo Rocha y Juventude en Marcha de Pedro Costa. Recomendamos su desternillante y surrealista ópera Os Caníbales, donde todos se transforman ora en perros, ora en cerdos. Impresionante. Somos movidos por impulsos que ignoramos da natureza. O ódio, o amor, a paixão, a bondade. Pode-se quase perguntar se somos dependentes porque ninguém nasceu por vontade própria. Seremos verdadeiramente responsáveis pelos nossos atos? Temos a justiça que nos torna responsáveis e a evolução que o homem tem engendrado. Mas não somos independentes. Somos dependentes das circunstâncias. Tornamo-nos responsáveis perante a lei e pela justiça. Mas, na verdade, somos um joguete do destino. Eu acho que no artista, e mesmo fora do artista, na vida o subconsciente resolve muita coisa e trabalha tudo, e de vez em quando atira uma coisa para o consciente. Está tudo guardado nessa grande mala que damos, que vai no sangue. Tchau! Adeus!